Las acciones en la Bolsa de Nueva York registran una nueva tendencia al alza, donde sus principales indicadores muestran un crecimiento por encima del 2%, que se traduce no solo en una importante recuperación desde el inicio de la pandemia, sino lo que podría ser la mejor semana desde ese momento. Mark Chandler, analista de mercados, señala lo positivo de las jornadas. Primero, la elección en sí misma impidió que la gente haga lo que de otra manera hubiera querido hacer, que es comprar acciones. En segundo lugar, creo que es la consecuencia de lo que parece ser el resultado de las elecciones estadounidenses, que aún no está definida. Pero ya sabes, la importancia sobre los mercados es que no son solo un juego de apuestas, sino que también intenta reducir eventos futuros. Con insistencia, los expertos destacan que los mercados no son un reflejo del estado de la economía del país y aunque su volatilidad en ocasiones es consecuencia de hechos que generan noticia, asegura el economista Peter Cardillo que los hechos de hoy podrían no ser determinantes al mediano plazo. Quien quiera que gane la presidencia, nada cambia realmente porque la Cámara de Representantes sigue en manos de los demócratas y el Senado permanece en manos de los republicanos. Eso crea un estancamiento. Nuevos anuncios de la Reserva Federal previstos para este jueves, al igual que el reporte de desempleo del país, que es habitualmente entregado al cierre de semana, podrían también influir en el movimiento de la bolsa. Por ello, se ven las elecciones como un factor de importancia, pero no como esencial para un cierre positivo en las próximas jornadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware.